El 27 de septiembre se llevará a cabo la Feria Científica Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y en esta ocasión tendrá como sede el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana de Pedregoso. Según el asesor del Circuito Educativo 02, Denis Jiménez, la intención es aprovechar el énfasis ambiental que se tiene y los logros alcanzados por la institución para que se conozca más a fondo lo que se hace. Ese día se expondrán los 52 proyectos de diferentes estudiantes de escuelas y colegios. Nosotros como circuito y como colegio ambientalista estamos promoviendo mucho el tema ambiental. Por supuesto que nuestro circuito es verde, en absoluto. Entonces el ambientalista está promoviendo el tema de carbono neutralidad, que ustedes le han dado seguimiento también. Entonces justamente esperaríamos que este año estemos cerrando ese... Bueno, estamos recibiendo ese galardón, entonces creo que es el mejor lugar idóneo para que este año la Feria Regional se haga, sería el 27 de septiembre en estas instalaciones durante toda la mañana y tarde, y pues seleccionaríamos los 52 proyectos estaríamos evaluando los 52 proyectos que a nivel regional se tendrían para ese evento. En otras ocasiones la actividad se hizo en espacios que no eran centros educativos, pero en esta oportunidad se tomó la decisión de hacerla aquí. Se ha hecho un espacio más cerrado, ya llámese gimnasio, auditorio. En este caso queremos traerlo a las aulas, queremos que la gente se integre, que también queremos, estratégicamente queremos que la gente conozca el CTP Ambientalista. Creo que es uno de los colegios que ha tenido mayor crecimiento en esta dirección regional, tanto así que la matrícula aumenta anualmente. Entonces es parte de la política que tenemos como circuito, promover lo bueno que tenemos, y de lo bueno que tenemos es este colegio ambientalista. Entonces se va a hacer acá, se va a tener la posibilidad de hacer un recorrido por la institución, por las aulas ambientales, por los proyectos ambientales que tenemos también para promover, y por supuesto que con el tema de feria y ciencia es un tema muy afín a lo que nosotros andamos buscando como dirección regional y como circuito 02. Así que la Feria Científica Regional ya tiene fecha y lugar.